Bueno, buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la defensa virtual de María Victoria Rivas Lecuna. El título de su tesina es Alternativa al uso de antibióticos en las dietas de gestación y lactancia para el control de la diarrea neonatal en lechones. Ofició como tutora María Mercedes Pinto de Almeida Castro. Como directora, Denisa Pérez Gaudio, y en carácter de evaluadora, Patricia Alvarado. Bueno, Victoria, tenés 30 minutos para la defensa. Adelante. Bien. Bárbaro. Bueno, voy a comenzar con la presentación de la tesina, que se titula Alternativa al uso de antibióticos en las dietas de gestación y lactancia para el control de la diarrea neonatal en lechones. En primer lugar, voy a hacer una introducción sobre la problemática, luego voy a continuar con los antecedentes del tema, los materiales y métodos del estudio, resultados y conclusión. A partir del aumento de los sistemas de cría de tipo intensivos en la producción porcina, las diarreas neonatales pasaron a ocupar un lugar preponderante debido a que incrementan la morbilidad, la mortalidad y generan grandes pérdidas económicas. La promoción de un ambiente con las condiciones adecuadas de temperatura, ventilación e higiene, sumado a buenas prácticas de manejo y una microbiota diversificada y equilibrada en la madre, se verán reflejadas en la salud intestinal del neonato e impedirán que microorganismos patógenos y oportunistas proliferen y desarrollen su potencial nocivo. El empleo de fármacos en la producción animal sin un sistema regulador que controle su uso y prescripción ha contribuido con el fenómeno de la resistencia bacteriana que tiene implicaciones en la salud animal y en la salud pública, que sumadas a la presión de los consumidores a virar hacia alternativas naturales, crean la necesidad de implementar estrategias nutricionales para potenciar la salud intestinal. Entre estas se encuentran las estrategias con macronutrientes y micronutrientes. Dentro de las últimas están los probióticos, que actualmente se utilizan en toda la fase de la producción porcina y son motivo de gran número de investigaciones. En la granja donde se llevó a cabo el estudio, tenían un historial importante de diarreas en la maternidad, por lo que se quería probar el probiótico BioPlus 2B sobre el control de las diarreas neonatales. Esto motivó a plantear los siguientes objetivos. Objetivos generales: evaluar el efecto del probiótico BioPlus 2B sobre la incidencia de la presentación de diarreas neonatales a partir de su incorporación en el alimento de las cerdas y realizar un análisis retrospectivo para comparar el efecto de este con el de otros tratamientos realizados previamente en la granja. Los objetivos específicos fueron determinar la prevalencia de las diarreas neonatales para los diferentes tratamientos que fueron administrados a las cerdas a través del alimento, determinar la ganancia media diaria de peso de los lechones en la maternidad y comparar los diferentes tratamientos, y realizar necropsias a los lechones que mueran en la maternidad para conocer si alguna patología clínica o subclínica entérica estuvo implicada en su muerte. Antecedentes del tema. Hergens definió la diarrea como el aumento anormal de la frecuencia, fluidez o volumen de las heces resultante de un excesivo contenido hídrico fecal. Entre los mecanismos implicados en la producción de diarrea hay tres que son principales: el aumento de la permeabilidad, la hipersecreción y la ósmosis, mientras que las alteraciones en la motilidad son consideradas secundarias. En la producción de diarreas neonatales y de los lechones pueden estar implicados diversos agentes etiológicos como partículas virales, bacterias y parásitos. Estos son los más frecuentes, estos tres. Dentro del género rotavirus, los del grupo A producen diarrea en cerdos jóvenes antes y luego del destete, y los del grupo C se están volviendo dominantes dentro de la primera semana de vida. La morbilidad y la letalidad son bajas a moderada. Dentro de la familia Coronaviridae, el virus de la gastroenteritis transmisible y el virus de la diarrea epidémica porcina producen diarrea en cerdos de cualquier edad. El virus de la gastroenteritis transmisible afecta principalmente durante las dos primeras semanas de vida, es altamente contagioso y su mortalidad puede llegar al 100%. Los clostridios forman parte de la microbiota intestinal normal. El Clostridium perfringens tipo A afecta durante la primera semana de vida, provoca enteritis en los lechones. El Clostridium perfringens tipo C afecta principalmente a lechones de 3 días de vida. El curso de la patología puede ser hiperagudo, agudo, subagudo o crónico. En todos los casos, la morbilidad puede llegar al 100% y la mortalidad ronda el 50-60%. Clostridium difficile provoca diarrea en lechones de 1 a 7 días de vida.
presenta una morbilidad del 10%, que aumenta al 70% si solamente se consideran las primerizas, y la mortalidad es cercana al 2%. Se presenta como un problema en granjas donde no hay una política correcta de aplicación de antibióticos. El síndrome de colibacilosis neonatal es producido principalmente por Escherichia coli enterotoxigénica, aunque en ocasiones puede participar Escherichia coli enteropatógena. Las cepas con antígenos fimbriales F5, F6 y F41 afectan durante la primera semana de vida, mientras que los que tienen antígeno fimbrial F4 positivo lo pueden hacer durante toda la lactancia. La morbilidad está entre el 30 y 40%, mientras que la letalidad puede llegar al 70%. En cuanto a la coccidiosis neonatal, esta es producida por Isospora suis, afecta principalmente durante los 3 primeros días de vida del lechón, aunque puede hacerlo hasta las 2 semanas de vida. A partir de ese momento los lechones adquieren una inmunidad alta frente al protozoo. La morbilidad es elevada, mientras que la mortalidad es baja a moderada. El signo principal de todos estos agentes etiológicos es la diarrea, que conduce a la pérdida de agua, electrolitos y disminuye la digestibilidad de los nutrientes. La pérdida de agua y electrolitos conducen a la acidosis metabólica, que puede culminar con la muerte del animal. Entre los signos de deshidratación se puede observar ojos hundidos, exageración de las prominencias óseas y piel con aspecto de pergamino. Otros signos clínicos que acompañan al cuadro, que son generales, pueden ser desnutrición, debilidad, disminución de peso, entre otros. Ante la aparición de un brote de diarrea neonatal, es importante poner en marcha un programa de tratamiento, control y prevención para mitigar los efectos en el presente y evitar problemas en el futuro. Para esto, es fundamental realizar un diagnóstico etiológico temprano y preciso para tomar las medidas adecuadas. En todos los casos en que se presente diarrea, es importante realizar la terapia de apoyo con soluciones orales. El agua debe estar disponible en cantidad y calidad para los lechones, y en el caso que estén involucradas bacterias, es importante iniciar la terapia con antibióticos de amplio espectro para luego continuar con los especificados en las pruebas de sensibilidad. En las entradas de la maternidad se debe colocar pediluvios con soluciones desinfectantes. Lo ideal sería que estén siempre presentes y no ante la presentación de un brote de diarrea. La vestimenta del personal, los elementos de protección y los instrumentos de trabajo deben ser exclusivos del área problema. Los lechones sanos siempre deben tratarse en primer lugar y luego los afectados. No deben realizarse movimientos de lechones entre camadas afectadas y sanas. Es importante mantener la higiene de las mamas de las cerdas con camadas afectadas y resulta práctico designar a una persona para que se encargue de la atención de las camadas con diarrea. Además, es importante proporcionar un ambiente seco, cálido y sin corrientes de aire, manejar sistemas todo dentro, todo fuera y buenos protocolos de lavado, limpieza y desinfección, y generar una inmunidad alta en la cerda a partir de vacunaciones y estimulación o feedback para que a partir del calostrado le transfieran esa inmunidad al lechón y lo proteja. Además, se debe contar con una buena bioseguridad externa. Esto incluye el control de los vehículos, de las visitas, de los animales de otras especies y de los animales de reposición externa. El tracto gastrointestinal del cerdo incluye un conjunto de órganos y glándulas que están dispuestos a lo largo de una estructura tubular que se extiende desde la boca hasta el ano. En él se llevan a cabo diferentes funciones, como las de ingestión, digestión y asimilación de nutrientes, así como otras que son de vital importancia para el funcionamiento normal del organismo. Además, este constituye el hábitat sobre el que asienta el microbioma intestinal. Este fue definido por Lederberg como la comunidad ecológica de microorganismos, comensales, simbióticos y patógenos que comparten un espacio corporal. El microbioma está compuesto por el microbioma bacteriano y arqueal, el viroma, el micobioma y la mediofauna. La colonización del tracto gastrointestinal del lechón comienza a partir de microorganismos procedentes del canal del parto, de la piel de la madre, del calostro y de la leche y de las heces que se encuentran en el ambiente. Durante el desarrollo y el crecimiento del cerdo, la composición del microbioma intestinal cambia en un proceso conocido como sucesión microbiana, que tiende a una comunidad clímax. Estos cambios corresponden a otros relacionados con la dieta del animal, con funciones metabólicas específicas que pueden
estar relacionadas con la edad o la condición fisiológica del animal, cambios en el ambiente, situaciones de estrés, el empleo de antibióticos y o la manifestación de enfermedad. Este gráfico fue extraído de un trabajo de Correa Fiss. En él se puede observar la composición de la microbiota bacteriana de cerdos domésticos. A nivel de filo, Firmicutes y Bacteroidetes predominan la población de bacterias y agrupan aproximadamente al 90%. A nivel de familia, Ruminococaceae y Prebotelaceae son las predominantes y el género dominante es Prebotela. Un dato que me llamó la atención fue que al aumentar la edad de los cerdos, aumenta el número de bacterias cuya homología no permite clasificarlos dentro de los grupos taxonómicos conocidos. Con respecto al micobioma, Casastania esloffiae domina la población de levaduras, y con respecto al viroma, en un estudio realizado por el grupo de Jan, el 87% de las lecturas coincidieron con virus de mamíferos conocidos, de estos el 99% pertenecía a virus de familias de ARN, mientras el 1% restante eran virus de familias de ADN. El microbioma intestinal tiene una gran diversidad genética con potencial para proporcionar diversas actividades de las que carece el huésped o es deficiente. Contribuye con el metabolismo de macromoléculas, síntesis de vitaminas, atenuación de toxinas y xenobióticos, entre otras. Se ha demostrado la asociación entre una microbiota más diversa y rica y un estado más saludable. Como mencioné al principio, en la introducción, los probióticos forman parte de estas alternativas naturales que potencian la salud intestinal. La FAO definió a los probióticos como los microorganismos vivos que, administrados en cantidades adecuadas, confieren un beneficio para la salud del huésped. Bajagay clasificó a los mismos en 4 grupos diferentes: probióticos bacterianos versus no bacterianos, probióticos formadores y no formadores de espora, probióticos de especies o cepas múltiples frente a probióticos de cepa o especie individual, y probióticos alóctonos versus autóctonos. Entre los mecanismos de acción de los probióticos podemos mencionar la exclusión competitiva directa por nutrientes o espacio, o indirecta, que se produce a través de la producción de metabolitos secundarios que modifican el entorno, la producción de sustancias antimicrobianas, el aumento de la actividad enzimática, que puede ser a partir de la producción de enzimas digestivas propias por parte del probiótico o la estimulación de la microbiota, la inmunomodulación y la alteración de la expresión genética de microorganismos patógenos. Materiales y métodos. El estudio se llevó a cabo en una granja comercial de producción porcina en confinamiento que contaba con 1000 madres productivas, ubicada en la localidad de Tandil, provincia de Buenos Aires. Incluye la evaluación del probiótico BioPlus 2B entre enero y abril de 2020, un análisis retrospectivo que incluye 9 tratamientos realizados desde el 2017 hasta el 2020. El último tratamiento es el BioPlus 2B, acá lo indico. Las necropsias realizadas a los lechones en maternidad entre diciembre de 2019 y marzo de 2020 y los análisis de laboratorio realizados en la granja desde 2015 en adelante. El plantel reproductivo de 1000 madres está compuesto por hembras de las líneas genéticas AG1020 y AG1050 OF1 de la empresa Groceres PIC. Las instalaciones en las que se llevó a cabo el estudio comprenden las de gestación y maternidad. La gestación en ese momento comprendía 2 galpones, gestación 1 y gestación 2. Cada uno estaba compuesto por 4 filas de jaulas individuales. La alimentación es automática a partir de dosificadores individuales, el piso es full slab de cemento y el ambiente se maneja a partir de cortinas laterales, ventiladores y aspersores. La maternidad constaba de 2 galpones, maternidad 1 y maternidad 2. Cada uno está compuesto por 4 salas. Dentro de cada sala hay 24 plazas de maternidad para alojar a esa cantidad de cerdas con sus respectivas camadas. La alimentación es automática, el piso es 100% slat plástico y el ambiente es controlado, automatizado. Funciona gracias a paneles evaporativos, extractores, lámparas de gas e infrarrojas. La alimentación de las cerdas consiste en 3 alimentos diferentes que se van a dar dependiendo del estado fisiológico de la misma. Los alimentos de gestación
Tienen como materias primas grano de cebada, grano de maíz y pellets de soja Low Pro. Además contienen un premix de gestación y secuestrante de micotoxinas. El alimento lactancia contiene grano de maíz, pellets de soja Low Pro y además aceite de soja. Tiene premix de lactancia, suplemento de lactancia y secuestrante de micotoxinas. Es importante destacar que el alimento gestación 2 y lactancia además contienen un premix levaduras con la levadura Saccharomyces cerevisiae. El alimento gestación 1 se administra a las cerdas adultas a partir del momento en que se les detecta celo y a las cachorras luego de que reciben las dosis seminales, hasta el día 60 de gestación. En promedio comen entre 2 y 2,4 kilogramos de alimento por día. Esto va a estar en función de la paridad y de los días de gestación. En las cerdas de hasta 3 partos aumenta la ración entre el día 30 y 60. El alimento gestación 2 se administra entre el día 60 y 114 de gestación. Cuando las cerdas se encuentran en las instalaciones de gestación, la comida se da en una vez al día por la mañana y cuando estas están en las instalaciones de maternidad se administra en 2 comidas, una por la mañana y una por la tarde-noche. Entre el día 60 y 100 de gestación comen en promedio 2 kilos y medio de alimento por día. Entre el día 100 y 110 de gestación comen 3 a 3,2 kilogramos de alimento por día. Y los últimos 4 días, que es cuando están en las instalaciones de maternidad, comen 2 kilos de alimento por cerda por día. El alimento lactancia se administra una vez que está por finalizar el parto y durante toda la lactancia ad libitum. El plan sanitario que reciben las hembras protege frente a diversos agentes etiológicos. Si nos referimos específicamente a la sanidad intestinal, las cerdas nulíparas son vacunadas frente a Escherichia coli al día 60 y 80 de gestación y además estas reciben una estimulación o feedback a partir de un preparado de contenido intestinal para administración oral. ¿Cómo es el manejo en la maternidad? Las cerdas ingresan a la maternidad 4 días preparto. Al día 114 de gestación se realiza la inducción del parto con un análogo de la prostaglandina F2 alfa y se coloca una lámpara infrarroja para dar calor focal al lechón. Todos los partos son atendidos. Una vez que el mismo se desencadena, se limpia la osta de la plaza de maternidad. Encima de donde se encontraba la misma se coloca polvo secante y se coloca un cajón lechonero debajo de la fuente de calor. Una vez que el lechón es expulsado del canal de parto, se despeja su cavidad oronasal de restos de membrana o fluidos para que pueda respirar, luego se lo seca con polvo secante y se realiza el ligado, corte y desinfección del cordón umbilical. Se lo coloca debajo de la fuente de calor, aproximadamente durante 15 minutos hasta que esté calentito y vivaz, y luego se lo pone a calostrar. El calostrado se realiza en 2 grupos que se intercalan en turnos de 1 hora de duración durante las 8 horas siguientes al último nacido. Y una vez que culmina el parto, se pesan todos los lechones nacidos vivos de la camada. Durante el primer día de vida se realiza el emparejamiento de camadas en función de las tetas funcionales y el tamaño de los lechones. A las camadas de cerdos flacos se les suministra además un sustituto lactoreemplazante en platos de refuerzo. A los 2 días de vida se administra hierro vía intramuscular, coccidostato vía oral y se realiza el corte de cola. A los 10 días de vida se efectúa la señalada por muesca en la oreja, se castran quirúrgicamente los machos y se colocan botones identificatorios en las hembras de reposición. Además, a todas las camadas se comienza a dar papilla y 5 días predestete se comienza a dar alimento fase 1 peleteado. Los datos y registros para realizar el estudio se tomaron en el sector maternidad. Con respecto a las diarreas neonatales, el registro de datos en la granja consiste en anotar el número de camadas afectadas por sala, que son medicadas por esa razón, y además se detalla si la manifestación de la diarrea comienza al día 2, 3, 4, 5, 6 o mayor o igual a 7 días. El protocolo de actuación de la granja ante la presentación de diarreas consiste en observar la consistencia de la materia fecal, el olor de la materia fecal y el estado de hidratación y condición corporal de los lechones. En base a eso, y descartando que la diarrea tenga un origen relacionado a problemas de manejo o ambientales, se procede al tratamiento de la camada afectada o de los lechones individualmente de la camada.
La primera opción para el tratamiento consiste en penicilina y estreptomicina, y la segunda opción es amoxicilina. Si al tercer día de iniciadas las diarreas, el número de camadas afectadas llega a 11, se medica toda la sala. Para establecer la ganancia media diaria de peso vivo de los lechones en la maternidad, se calcula la diferencia entre el peso al destete y el peso al nacimiento y se tiene en cuenta los días de duración de la lactancia. El probiótico BioPlus 2B es un aditivo que está indicado para suministrar a los animales mezclado con el alimento. Contiene esporas de Bacillus subtilis y Bacillus licheniformis en una proporción 1:1 con un contenido mínimo de 3,2 por 10 a la 9 unidades formadoras de colonia por gramo de aditivo. El mismo se evaluó desde el 6 de enero al 20 de abril de 2020 a partir de su inclusión en los alimentos gestación 2 y lactancia, a razón de 400 gramos por tonelada de alimento completo. Además, estos alimentos, como mencioné anteriormente, contienen la levadura Saccharomyces cerevisiae, por lo que de ahora en adelante mencionaré a este tratamiento como BioPlus 2B más Saccharomyces cerevisiae o tratamiento 9. Los datos para evaluar el probiótico se tomaron según el protocolo de la granja mencionado en la diapositiva anterior y con el objetivo de realizar un diseño retrospectivo con los tratamientos realizados previamente en el establecimiento. El diseño retrospectivo incluye 9 tratamientos que se dan en una sucesión cronológica. La premisa fue considerar a cada aditivo que se suministró en la dieta, en el alimento de las cerdas, con el objetivo del control de las diarreas neonatales, como un tratamiento separado, donde cada tratamiento funciona como tratamiento para sí mismo, valga la redundancia, y como control para el resto. Abarca el periodo de tiempo comprendido entre julio de 2017 y abril de 2020. El tratamiento 1 y 3 no tenían aditivos, el tratamiento 2 contenía bacitracina de zinc, el tratamiento 4 tenía amoxicilina trihidrato, el tratamiento 5 tilosina fosfato, el tratamiento 6 tenía este mismo antibiótico, la levadura Saccharomyces cerevisiae, el tratamiento 7 contenía amoxicilina trihidrato más la levadura, el tratamiento 8 solamente contenía la levadura y el tratamiento 9 es el que expliqué anteriormente con el BioPlus 2B y la levadura Saccharomyces cerevisiae. Además, se llevó a cabo un análisis descriptivo a partir de las necropsias realizadas en maternidad y los análisis de laboratorio realizados en el establecimiento. Las necropsias se realizaron para conocer si existía alguna patología entérica, clínica o subclínica implicada en la muerte de los animales. Se efectuaron en total 66 necropsias a lechones entre 1 y 21 días de vida, sin tener en cuenta la causa aparente de muerte. Los datos que se tomaron fueron acerca de la condición corporal, el estado de hidratación, la tinción del perineo con contenido de arreico, la consistencia del contenido intestinal y las lesiones del tracto gastrointestinal. Los análisis de laboratorio reflejan el historial de los hallazgos relacionados con la problemática. Bien. Para establecer la prevalencia de las diarreas neonatales se llevó a cabo un modelo lineal generalizado mixto con distribución binomial, cuya variable de respuesta fue la proporción de camadas enfermas versus la proporción de camadas sanas para cada nivel de tratamiento. Los efectos aleatorios que se incluyeron en el modelo fueron la sala y el mes y el nivel de significación se estableció en 0,05. Para determinar la ganancia media diaria se realizó un modelo lineal general mixto cuya variable respuesta fue el promedio de ganancia media diaria de peso para cada camada, el factor de clasificación fue el tratamiento en 9 niveles y los efectos aleatorios y nivel de significación fueron los mismos que para la otra variable. Luego, ambos modelos se ajustaron y se realizó un test a posteriori para conocer si existían diferencias estadísticamente significativas. Resultados. Respecto a la prevalencia de las diarreas neonatales, se determinó que las camadas nacidas de cerdas tratadas con el BioPlus 2B más Saccharomyces cerevisiae tuvieron menor presencia de diarreas, o presentaron la menor prevalencia. Esta fue de 0,69% para un nivel de significación de 1 por 10 a la menos 4. En el gráfico de la derecha se puede observar que las diferentes letras indican diferencias estadísticamente significativas entre tratamientos. El tratamiento 9 es el único que presenta la letra D.
Con respecto a la ganancia media diaria de peso de los lechones, las camadas nacidas de cerdas que recibieron el tratamiento 7, amoxicilina trihidrato más Saccharomyces cerevisiae, presentaron la mejor ganancia media diaria de peso. Esta fue de 230,96 gramos por día, resultado que arrojó diferencias estadísticamente significativas para un p-valor igual a 3 por 10 a la menos 4. La letra A indica diferencias de este tratamiento con respecto al resto de los tratamientos, y en el gráfico se puede observar que la ganancia media diaria del tratamiento 7 fue la mejor en las diferentes salas o se encontró dentro de los tres mejores promedios. Como mencioné anteriormente, si bien la ganancia media diaria de peso fue la mejor para los lechones nacidos de cerdas tratadas con el tratamiento 7, me resultó interesante mostrar esta tabla porque se puede observar que en cuanto al peso al nacimiento, los lechones que nacieron de cerdas tratadas con el tratamiento 9 presentaron un peso mayor incluso que los nacidos del grupo 7. Y además, los lechones nacidos de cerdas tratadas con el tratamiento 9 tuvieron el mejor peso al destete. Acá muestro los resultados de los análisis de necropsias. El 75% de los lechones se encontraban dentro de la primera semana de vida, mientras que el resto estaban en la segunda o tercera semana de vida. El 61% de los lechones tenía una condición corporal normal, mientras que el 40% restante tenía una condición delgada o demacrada. La mitad de los lechones tenía un estado de hidratación normal, mientras que la otra mitad presentaba un grado de deshidratación leve a severo. La mayoría de los animales no tenía tinción del perineo con contenido diarreico, y la consistencia del contenido intestinal se estableció en 5 niveles diferentes. Casi el 46% de los lechones tenía un contenido intestinal granuloso, el 27% tenía un contenido intestinal normal, y el 27% restante se dividió en partes iguales en 3 niveles, que fueron sin contenido, puré blando y acuoso. El 45% de los animales necropsiados presentó lesiones de algún tipo, casi un tercio tenía edema de mesocolon. De los que tuvieron lesiones, el 60% presentó necrosis del intestino delgado, intestino grueso o de ambos, y 2/3 tenían edema de mesocolon. Este se dividió en 3 niveles, de 1 milímetro, 1 a 3 milímetros y mayor a 3 milímetros. Acá se puede observar una línea de tiempo en la que se muestran los diferentes diagnósticos etiológicos realizados a partir de análisis de laboratorio. En primera instancia se aisló Escherichia coli, luego agentes virales, y en los últimos 2 años se presentaron aislamientos de agentes clostridiales. Se puede concluir que la acción benéfica de las cepas de Bacillus sobre la microbiota intestinal logró proteger al tracto digestivo y fue responsable de la reducción significativa de las diarreas en los lechones. La presente tesina deja en evidencia los resultados de comparar el impacto de diferentes aditivos sobre la prevalencia de las diarreas neonatales y plantea el uso de un aditivo probiótico como una alternativa eficiente y segura, distinta a los antibióticos, y además abre las puertas para investigaciones futuras para la granja, en las que se puedan evaluar las variables que se estudiaron en el presente trabajo y o realizar un análisis económico, que podría ser a partir de un diseño experimental que tenga por un lado el grupo BioPlus 2B y por otro lado un grupo control, o un diseño que incluya distintos grupos, por un lado el grupo BioPlus 2B, por otro el grupo Saccharomyces cerevisiae, un tercer grupo que tenga ambos probióticos y también se podría agregar un cuarto grupo control. Muchas gracias.